¿Cómo está mi gente querida? Bienvenidos a este tremendo capítulo de Rafa al Volante. Como pueden ver, esta vez nos tocó manejar un pony car, un muscle car, ahí dependiendo de cuál es tu apreciación sobre la historia de estos tremendos vehículos norteamericanos que nos han deleitado principalmente con su rugir. Autos espectaculares y que en esta ocasión, como ya saben por supuesto, por el título de este video y por esta tremenda intro que acabamos de hacer, nos toca probar el Ford Mustang en su séptima generación. Prácticamente el único muscle car que queda, al menos en esta región. Estamos siendo uno de los pocos países en el mundo que tienen los dos caballos de la marca. Tenemos por un lado Mustang y por el otro lado Bronco, que lo acabamos de lanzar hace muy poquito, ya vieron en mi canal. Aprovecho de pedirles que se suscriban, por supuesto. Vieron por ahí el lanzamiento del Ford Bronco. Y este es el otro caballito, que es el Mustang. Como les dije, séptima generación. Una generación que trae importantes mejoras. Cambios, en realidad, porque no sé si son mejoras como tal. Sí son cosas muy distintas al Mustang que teníamos antes. Y hay cosas que me parecen muy bien, cosas que no me parecen tan bien, y eso es lo que vamos a ir conversando en este tremendo video de análisis por completo, esta review a fondo del Ford Mustang. Un auto que además este nombre cumple este año 60 aniversarios. Realmente es impresionante, uno de las marcas, uno de los nombres más legendarios, más icónicos del mercado automotriz, que hasta el día de hoy nos va deleitando con estos tremendos modelos. Curioso es, y pensando justamente en la modernidad, en cómo se está desarrollando el mercado a nivel mundial, curioso es que con 60 años de historia, recién vayamos en la séptima generación. Son generaciones que duran mucho, son generaciones que definitivamente marcan eras dentro de la marca, dentro de los tiempos en los que se desenvuelve cada generación. Por eso que al principio tenemos estos pony cars, ¿cierto? El primer modelo que, si no me equivoco, estaba por ahí enlazado con otros modelos de la marca, como el Falcon, por ejemplo. Y luego, bueno, los Mach 1. Posteriormente, ya con la crisis del petróleo, aparecieron estos Mustang un poco más modernos, si no me equivoco, la tercera generación, que respondían un poco a su tiempo, ¿cierto? Autos con muy poco caballaje, con el mismo motor 5.0, y que, bueno, les adelanto, en esta ocasión para Chile va a llegar únicamente la versión GT Premium, que justamente trae este motor 5.0 V8 maravilloso, sinceramente. Pero ya vamos a conversar un poquito más del manejo. Como les decía, entonces cada generación ha ido marcando una era. Y el anterior a este, la sexta generación, marcó justamente los tiempos modernos. Un auto que cruzó el Atlántico y justamente comenzó a venderse, creo que si no es el primer modelo, será el segundo modelo que se vende oficialmente en Europa. Y se notó, ¿cierto? Porque la generación anterior por primera vez tenía un sistema de suspensión trasera mucho más desarrollado que todas las generaciones anteriores. Antes de la sexta generación hasta la quinta generación, el Mustang era un auto para ir fuerte y derecho, nada más. Por eso, por supuesto, por ahí se hizo su fama, por ser un poquito incontrolable, ¿cierto? Y ahí el que intentaba hacer algo más de la cuenta siempre salía un poco dañado. Pero eso definitivamente ha ido cambiando.
ha ido cambiando a tal punto de que hoy día tenemos un auto que se maneja bien entretenido. Ya vamos a conversar, como les dije, un poquito más de eso. Pero me gustaría partir con esta introducción. En el fondo, entendiendo que el Mustang es un auto histórico, es un auto icónico, un auto que tiene mucha historia, 60 años de historia. Entonces, me parece ultra necesario poder situarnos en este espacio-tiempo, en este contexto, para poder analizar esta séptima generación del Mustang, ¿ya? Así que invitadísimos a sentarse cómodos, a buscar por ahí algo para comer, ¿cierto? Algo para tomar, lo que quieran, dependiendo ahí de la hora, para que disfrutemos de este análisis. Análisis que comienza ahora. Como ya lo hicimos por ahí en una review anterior, lo que vamos a hacer es simplemente hablar desde el habitáculo y les voy a ir mostrando todas las especificaciones y las tomas que podía hacer durante estos días de prueba. La marca me lo entregó por 5 días, en los cuales le hemos sacado hasta el momento alrededor de 300 kilómetros. Me queda todavía por hacer en el auto, así que creo yo que con 15 kilómetros ya uno le puede sacar una foto principal al auto, y el resto del kilometraje ha sido ir puliendo detallitos y analizando en tiempo real toda la propuesta que nos ofrece Mustang, ¿ya? Ha sido entretenido, ha sido entretenido. El primer día agarré el auto y salí en la noche, por supuesto, porque de día, como pueden ver, como vamos aquí, está pero atestada esta ciudad. Realmente es desagradable andar por las calles de Santiago, no importa ni cuándo ni dónde digas esto, es desagradable igual. Entonces salí en la noche tranquilito a conocerlo, a ponerme las espuelas, como les dije por ahí por Instagram, Rafa al volante, todo junto. Me puse las espuelas para intentar domar a este tremendo potro. Y de a poquito hemos ido sacándole la foto, como les contaba. Este es un auto que definitivamente se nos presenta más moderno, se nos presenta mucho más tecnológico, de partida como carta de presentación, o sea, por fuera. Este es un auto que el frontal nos recuerda, sí, a generaciones pasadas, por supuesto, incluso desde la primera. Es un auto que ha mantenido su línea, definitivamente, una línea muy bonita, muy agresiva, muy elegante al mismo tiempo, más elegante, creo yo, que su competencia, los otros muscle cars que ya conocemos todos. Y ahora se nos muestra un poco más tecnológico, con esta mirada un poco más pequeñita, gracias a esta tecnología de luces LED que nos permite iluminar muy bien sin necesidad de tener un foco efectivamente muy grande. Entonces, tenemos esta iluminación espectacular con focos reducidos. Lo mismo pasa atrás. Tenemos unas calaveras, como dicen por ahí en México. Si es que alguien me está viendo en México, por favor, saluden, dejen ahí su comentario. Yo feliz de responderles a todas partes de Latinoamérica, de habla hispana. La parte trasera, los focos traseros, nuevamente son tres líneas que ya son icónicas en el modelo, pero que esta vez adquieren una forma mucho más agresiva y minimalista al mismo tiempo. Yo creo que eso es raro y realmente hay que hacer hincapié en ello. Se nos presenta mucho más minimalista, más pequeñito, más limpio el diseño de la zona trasera, pero personalmente lo encuentro demasiado minimalista, ¿ya? Si bien mantiene la esencia, si bien es más tecnológico y se nota mucho más high-tech, me parece que a mí me gustaba un poquito más la versión anterior, con un alma un poco más bruta, más áspera. Sin embargo, no lo encuentro para nada feo. O sea, realmente este es un auto muy bonito. Si pueden ver de lado, la silueta de este auto es espectacular. O sea, muy largo el capó, tremendo, y que de hecho eso desde la posición de manejo se aprecia mucho, el capó largo, la cabina un poco retrasada, ¿cierto? Que eso nos indica definitivamente que el auto es tracción trasera, y es una receta que ojalá nunca en la vida Mustang deje de serlo, ¿ya? Un Mustang tiene que ser tal como este: tracción trasera, motor delantero tirado para atrás, ojalá V8, ¿cierto? Sabemos que los tiempos modernos por ahí nos pueden empezar a cambiar un poco el panorama. Sin embargo, yo creo que Ford está haciendo el mayor esfuerzo por mantener
este ícono, ¿ya? Entonces, de look, este es un auto que se ve muy lindo, de verdad, por fuera. Por dentro, vamos a partir por la maleta, ¿cierto? Una maleta que no es pequeña, sin embargo, su boca, o sea, por donde entras, su puerta, por donde entra al espacio de la maletera, es pequeñito. Entonces, por ahí te puede complicar para cargar el auto. Quizás para echar maletas, bolso, un cooler, por ejemplo, lo que se te ocurra que quieras llevar a tu viaje o paseo o en el día a día, por ahí la boca de la maleta puede ser un poco contradictoria, ya, en ese sentido. Pero bien, bien, el espacio es amplio atrás, caben muchas cosas, los asientos son abatibles, así que bien en ese sentido. Luego tenemos las plazas traseras, que como pueden ver son más o menos justitas, sin embargo caben dos personas cómodamente. Me recuerdan un poco a mi Nissan. Yo tengo un Nissan 240 CX, que también tiene esta disposición de ser 2 más 2, es decir, dos personas adelante en cada butaca y atrás. Son dos butacas unidas en el fondo, en un gran asiento, pero está la forma hecha para que quepan solo dos personas, ya, no más que eso. Y en ese sentido me parece que el auto cumple bastante, caben efectivamente 4 personas, ya. Las personas de atrás sí están obligadas a ser pequeñas, no más de 1,70 m, ¿ya? Más de 1,70 m definitivamente van a quedar muy incómodas atrás, no así adelante, que hay mucho, mucho más espacio, ¿ya? Así que eso en términos de espacio. Los materiales atrás también son buenos, por supuesto tenemos asientos de cuero, dudo que sea cuero real, pero sí es un cuero muy bien logrado, bien tapizado, realmente la calidad se siente muy buena, lo mismo que las butacas delanteras. Miren, va pasando un McLaren aquí, un 720, no sé si lo alcanzan a ver ahí, ahí se vio. Las butacas delanteras de este auto también están súper bien logradas, ricas, son cómodas, son ergonómicas, afirman bien lateralmente en caso que te empieces a mover un poco más fuerte en este habitáculo. Me gusta, sinceramente me gustan mucho. Y así es como empezamos a llegar al habitáculo delantero, que es donde más cambios hay, en el tablero frontal. ¿Por qué? Porque el Mustang, históricamente, había tenido un diseño de dos zonas altas que se reunían en una parte más baja al centro, donde va toda la radio y la calefacción, ¿cierto? Eso ha sido, históricamente, hasta la sexta generación, sagrado. Todas las generaciones eran así, hasta ahora. Este auto nos muestra un nuevo diseño frontal que tiene dos pantallas grandes, una de alrededor de 10 pulgadas creo yo y la otra alrededor de 13, por ahí les dejo los datos exactos, por supuesto. Sin embargo, a ver, partamos por lo bueno. Las pantallas tienen una calidad tremenda, las gráficas son espectaculares, puedes ver el diseño del auto, puedes cambiar el tablero en distintos tipos de diseño, incluso usando el que lo encuentro espectacular, y en eso siempre Ford ha sido muy lúdico. Este es un auto entretenido, que no es para nada serio en ese sentido. El auto nos presenta la opción de poder poner el tablero, el diseño del tablero del Mustang Fox Body, que es el Mustang más o menos del 87, el 92, 93, que es este Mustang un poco más moderno, noventero, el clásico Mustang noventero. Y tenemos la posibilidad de ver ese tablero aquí, que de noche justamente se encienden las luces como verdes, que es algo muy típico de esa generación. Y de otras generaciones también, la iluminación era verde. Entonces, bonito, bonito. Capacidad de personalizar también, con colores y cositas, me parece súper bien eso. Un sistema de audio Bang & Olufsen que suena de maravilla, con Apple CarPlay, Android Auto, realmente muy bueno. Y aquí entramos un poquito al detalle que le encontré a este sistema de infoentretenimiento, y es que de repente los cambios de gráfica, o sea, tú eliges una opción y ese cambio de pasar de un menú a otro, de repente como que tiende a pegarse, como que se ve un poquito más lento de lo que debería, ¿ya? En ningún caso se buguea, ni se queda pegado, que se apague, ni nada. No, hemos visto sistemas de infoentretenimiento que son definitivamente menos eficientes en ese sentido. Pero en este caso tenemos ese pequeño detallito. Lo otro es que con Apple CarPlay, por lo menos a mí, en estos 300 kilómetros y 4 o 5 días de prueba,
El Apple CarPlay de repente no me funciona bien, se tiende a quedar pegado con Waze. Cuando pones Waze, como que se pega un poco. No así con Google Maps, que me parece raro, pero bueno, les dejo ahí mi experiencia. Si ustedes tienen otra experiencia con este auto, por favor, déjenla en los comentarios. La idea es que todos ahí aportemos un poquito su granito de arena. Así que eso en términos de infoentretenimiento, me parece que está súper bien logrado, de verdad que sí. Harta personalización, buen audio, buenas pantallas, bien. El computador a bordo espectacular también, cumple pero a cabalidad con lo que uno necesita y lo que uno espera de este auto, ¿ya? Así que bien en ese sentido. ¿Y qué es lo que no me parece tan bien? Porque el tema del infoentretenimiento era un detalle nomás. A mí no me parece bien que el diseño de este auto haya migrado hacia la modernidad en términos de que perdió esa esencia que les contaba en un principio, de tener las dos cositas altas y el centro que fuera un poco más bajo. Eso lo teníamos hasta la sexta generación, incluyendo la tecnología. O sea, la generación anterior tenía una pantalla grande, tenía distintas cositas que sí lo hacían moderno, pero mantenía este diseño, este layout del tablero un poco más moderno, perdón, un poco más tradicional. Este como que se difumina, se licúa un poco con la modernidad y pierde un poco esa esencia que era tan característica del Mustang, ¿ya? Eso sinceramente no me gusta. ¿Es funcional? Sí. ¿Funciona bien? Sí. ¿Tienes buena visibilidad? Sí, estamos de acuerdo. Pero el Mustang era distinto. Entonces, creo que por ahí había que mencionarlo, ¿ya? Eso en términos de diseño. De materiales, espectacular. Acá todo esto es blandito, bien ensamblado, nada cruje. Este es un auto que, si bien tiene poco kilometraje, estamos hablando de 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros tiene, está muy bien insonorizado y se nota que los materiales y el ensamblaje de este auto es muy, muy bueno. De verdad que sí. Así que muy bien en ese sentido. El tacto del volante, espectacular. Tenemos un mullido más o menos blandito, no tanto, ¿ya? Pero me parece bien, creo que está muy bien logrado en ese sentido. Distintas texturas, por ahí tenemos una especie de fibra de carbono plástica que no me convence, la verdad. Esto podría haber sido de otro tipo de material y se hubiera visto igual de bien o incluso mejor, ¿ya? Pero bien, bien en general. Tenemos buenos botones en general también. Tenemos, la climatización no va en mandos físicos, sino que solamente en mandos táctiles en la pantalla. Lo cual no es malo porque está siempre fijo abajo. No importa en qué menú estés, la climatización siempre está ahí. Me parece bien. Pero aún así, botoncitos quizás podrían haber sido más cómodos, ¿ya? Sí tenemos perilla para el volumen. Lo que nos falta, rectifico. Tenemos también para abrir y cerrar las puertas, tanto en piloto como copiloto, lo cual también me parece muy bien. Ahora vamos a hablar de lo más importante, creo yo, que es el manejo de este auto. Y déjenme decirles que punto de referencia como tal tengo solo de copiloto, ¿ya? Nunca he manejado las otras generaciones de los Mustang. Sin embargo, sí he manejado a su competencia. He manejado, por ejemplo, los BMW Serie 4, M4, M3, M2, por ahí Mercedes, AMG, sobre todo las versiones con V8, que eran un poco más antiguas, pero las versiones modernas también. Entonces, me parece que en ese sentido está, creo que en el análisis puede ser bastante eficiente y con argumento, ¿ya? Este es un auto que se maneja bien, es un auto ágil que para nada tiene que ver con las generaciones anteriores, digamos de la quinta hacia abajo. La sexta, como les dije, cuando se empezó a andar en Europa, mejoró mucho ese punto, pero esta nueva generación lo vuelve a refinar un poquito. Yo creo que ese es el principal atributo que tiene este auto. Tiene un manejo realmente sólido, muy ágil, pese a ser tan grande. Es un auto muy largo, es un auto pesado, ¿ya? Estamos hablando de, por ahí les dejo el peso exacto, pero no es algo que se note tanto. Y yo creo que eso es realmente digno de destacar, ¿ya? Es algo raro incluso en autos de este calibre que sea así de ágil, ¿ya? Me gusta mucho.
de verdad que me acomoda bastante para moverse en el día a día, por ejemplo. Para moverse así como vamos ahora, en el taco, no hay ningún problema. Tú adelantas, además el motor reacciona, pero inmediatamente. Entonces está súper, súper bien logrado el chasis, ¿ya? Una suspensión que es blanda, o sea, para el día a día es bastante cómodo, pero no se siente como un flan, no se siente como un barco este auto, pese al peso que tiene, es un auto que se siente muy muy ágil, como les contaba. Entonces, realmente el chasis está muy bien logrado. ¿Qué lo acompaña? Un motor 5.0, el Coyote, que ya conocíamos desde antes, pero que se actualiza. ¿Y qué es la principal modificación que le hicieron a este motor respecto a su generación anterior? Es la inducción. Este auto tiene una inducción ahora independiente, tiene doble mariposa, o sea, para cada lado de este V8, para cada línea de 4, tenemos una inducción por separado y eso lo hace ser mucho más eficiente, con lo cual se mantienen más o menos las cifras de consumo, pero el auto definitivamente tiene un poco más de potencia. Ahora tenemos 485 caballos, si no me equivoco, más de 550 Nm de torque, lo cual es impresionantemente harto, ¿ya? Y eso se nota definitivamente mucho. 10 cambios en esta versión automática. En Estados Unidos llega la versión mecánica para el motor de 4 cilindros turbo, 2.3 turbo, que tiene buenas cifras, pero es 4 cilindros, un Mustang 4 cilindros. No, la marca en Chile definitivamente lo vio así y por supuesto no lo trajo, ¿ya? Si quieres un Mustang vas a tener el V8, lo que corresponde, creo yo. No sé qué opinan ustedes, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Entonces tenemos este V8 que, como pueden escuchar, suena tremendo. Ahora, yo tengo en la pantalla cuatro modos de sonido. Ahí vamos en el más silencioso, miren. Suena, pero suena bajito, ¿cierto? Y si nos vamos, para hacerlo bien radical, al modo más ruidoso, escuchen ahora. Y por Dios que suena rico. Definitivamente, mi gente querida, este es uno de los sonidos más ricos que he visto en un auto, que he sentido en un auto. Es adictivo, te hace sonreír. No importa que no sea el más violento, no importa que sea uno de los autos, pese a ser deportivo, que sea más bien como de paseo, que no sea un auto como tan para pista, que no sea tan violento, tan agresivo. Definitivamente el sonido de este auto es su punto fuerte y eso es inigualable. Hay otros V8, sí, está el Camaro, está el Challenger, pero creo que este auto da específicamente con una nota de sonido un poco más elegante, un poco más refinada, ¿ya? El V8 del Camaro y del Challenger son un poco más, como que te gritan, ¿cierto? Este es un poco más así como más compuesto, me imagino un V8 con terno. Un V8 que tú lo miras y dices, qué interesante. Ese es el V8 Coyote 5.0 de cuarta generación, que está montado en este Mustang de séptima generación. Me gusta muchísimo cómo se mueve. Tenemos además la posibilidad de gestionar el mapeo del motor. Pese a no ser turbo, este auto se nota que la electrónica ha hecho lo suyo y ahí está muy presente la tecnología que se puede aplicar a estos vehículos, porque tenemos modos de manejo, los cuales principalmente son tres. Tenemos normal, deportivo y pista. Y sobre ellos tenemos algunos otros. El resbaladizo, que es para piso con nieve o con lluvia, ¿cierto? Que te ayuda a mantener el control de esta tracción trasera con tanta potencia. Tenemos el modo pista, pista de carreras incluso, que te desactiva el control de tracción y otras cositas más. Pero como les digo, principalmente son tres modos, los cuales se notan la diferencia entre uno y otro. El normal, que es en el que vamos, es bastante tranquilo, ¿cierto? Vamos justamente con este andar un poco más relajado. La aceleración, pese a que tú pises a lo mejor no tan suave el acelerador, el auto sí va a acelerar un poco más suave y eso me gusta bastante. Luego, en el modo deportivo, tenemos un peak de torque desde más abajo. Entonces el auto sinceramente se siente que empuja harto.
Si en ese modo le quitas el control de tracción, definitivamente vas a soltar un poco la cola. Y luego tenemos el modo pista, que cambia por completo el mapeo y en la zona baja de revoluciones es un poco más suave. Pese a que tú aceleres brusco, se siente que el auto empuja progresivamente, pero en altas revoluciones es donde despierta. Y eso es una locura. Miren, voy a hacer una pequeña demostración, después les muestro un poco más, pero miren, nos vamos al modo pista, ponemos el modo manual, vamos en segunda marcha, y escuchen por favor, vamos a esperar a que se aleje un poco el auto adelante, miren. Y lo alcanzamos, estaba a 100 metros de nosotros y lo alcanzamos. Entonces, eso, mi gente querida, es único de este auto. Sinceramente, es impresionante cómo el auto puede cambiar sus modos de manejo y, sinceramente, cambia de actitud, cambia por completo. Son varios autos en uno, varios autos distintos en uno. Entonces, es bonito darse cuenta de que este auto es capaz de eso, ¿ya? Ahora, en carretera los 10 cambios por supuesto hacen lo suyo, vas a 120 a 2000 RPM, ningún problema. Consumo, en los 300 kilómetros que he andado yo, este auto rindió alrededor de 6,5, 7 kilómetros por litro, ¿ya? Lo cual me parece bien porque no lo he manejado tranquilo. Si tú quieres sacarle mayor rendimiento, definitivamente se puede. Yo creo que puede llegar a 8, incluso 9 kilómetros por litro promedio, tanto en ciudad como en carretera. Entonces, en ese sentido, creo que este auto está súper bien logrado. Para el nivel de potencia que tiene, es bastante decente el consumo que tiene. Así que, muy bien en ese sentido. Pero no se trata solo del uso diario, ni de carretera, ¿cierto? De andar tranquilo. Este auto se trata de emociones, se trata de pisarlo a fondo y de probarlo, de ver de qué está hecho el Mustang. Así que vamos a probarlo. Ya. Primero que todo, vamos a hacer un 0 a 100. Estamos en primera marcha en el modo pista de carreras, que se supone que te va a ayudar un poquito más a exprimir toda la potencia y el torque de este motor. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a acelerar a fondo, a ver cuánto se demora de 0 a 100. 3, 2, 1. No me di ni cuenta, llegamos como a 120. Es impresionante cómo el auto tiende a patinar, pero el control ahí hace lo suyo, sus neumáticos también. Tenemos unos neumáticos realmente buenos, de primera calidad. Así que está bueno. Como pueden ver, realmente este auto es muy, muy entretenido manejar. Me viene una cuesta que ya me la conozco de memoria. He venido a probar muchos autos acá y la verdad es que este auto, pese a ser tan largo y pesado, es muy ágil y se siente definitivamente mucho más plantado al piso que las generaciones anteriores del Mustang. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene la generación anterior y esta, sobre todo, que ya está un poquito más pulida todavía. Entonces, bien interesante lo que nos ofrece también esta suspensión MagnaRide, que en cierta forma, según el modo de manejo, nosotros ahora vamos en el modo deportivo, ni siquiera es el más radical. Es impresionante cómo el auto cambia su actitud. Entonces, me gusta, definitivamente dan ganas de bajar un par de cambios y ponerle bueno nomás y da lo mismo. Esa es la gracia de este Mustangcillo. Ahí vamos para arriba. ¡Eso, mira!
como el auto es un V8 tracción trasera, teníamos que probarlo haciendo por ahí unas donas. Así que lo que hicimos fue contactar a la gente de Magazino, amigos, por supuesto, de la casa. Así que muchos agradecimientos a ellos que nos prestaron este espacio seguro y totalmente libre de ilegalidad, mediante el cual vamos a dar aquí unas vueltitas, hartas vueltitas. Me va a dar tanta pena devolver este auto. Ha sido realmente un goce, un privilegio poder manejar este auto por tantos días, por tanto kilometraje y poder efectivamente sacarle la foto, como les contaba al principio, y definir de qué está hecho el Mustang, de qué se trata, para quién es. ¿Y este auto para quién es? Digámoslo. Yo creo que este auto es para una persona, puede ser soltera, en pareja, con hijos, con sobrinos, con perro, con lo que necesiten. Realmente este auto es para 4 personas, caben perfectamente. Este auto se puede usar como un auto, entre comillas, familiar, ¿ya? Pero que definitivamente valora la experiencia por sobre las cifras. Es un auto que sí tiene mucha potencia, pero quizás su competencia tiene más potencia o puede efectivamente tener un cronometraje mejor en pista. Sin embargo, este auto no se trata de eso. Este auto se trata de emoción, de sonrisas, de sentir el sonido, de disfrutar un buen paseo a la playa, al campo, de disfrutar el día a día. Irte al trabajo en este auto es una experiencia espectacular, por sí sola, ¿ya? Es un auto pasional, un auto eficiente, un auto tecnológico, seguro, por supuesto, con asistencias de manejo, con control crucero adaptativo, aleta de cambio de carril, etcétera, etcétera, con una cámara 360 espectacular, que sinceramente es prácticamente en 4K, realmente muy buena calidad. Entonces, en general, es un auto que cumple con todo, menos, por supuesto, con el aspecto todoterreno, porque es un deportivo, tiene llantas grandes, neumáticos delgados, la suspensión es más bien baja, entonces, ojo, solo con eso. Pero el resto es un auto que definitivamente es capaz de hacerlo todo. Así que muy, muy grato este auto. Como pudieron ver, está hecho realmente de potencia bruta, pero muy bien gestionada a través de todos sus modos de manejo y etcétera, etcétera. Entonces, un auto entretenido que sinceramente creo que vale la pena, ¿ya? Hoy en día los autos están tan caros, todos, que por supuesto que más de alguno va a aparecer diciendo por ahí en los comentarios, pero pagar tantos millones por un auto así, ya sabes, bla, 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 que no, que sí. Bueno, es para el que puede y para el que quiere, ¿ya? Definitivamente este es un auto que le rinde buen tributo a su nombre con 60 años de aniversario. Es una linda séptima generación. De verdad que me dejó gratamente sorprendido, muy ágil, muy entretenido. Así que eso, mi gente. Cualquier duda que tengan de este video, por favor, yo voy a estar feliz de responderles en los comentarios. Así que bienvenidos a hacer preguntas, a hacer comentarios, a debatir, a comentar lo que quieran. Yo, como les dije, feliz. También que me sigan en Instagram, Rafa al Volante, todo junto. Y por ahí, por allá, vamos a poder estar conversando, mi gente querida, porque aquí nos gustan los autos. Cuídense mucho, nos vemos. Adiós.